Este es un cementerio del siglo IX. Sus tumbas fueron labradas en la roca y hoy están vacías, como agujeros inútiles. Los restos de los que fueron enterrados en ellas se han ido desintegrando con el paso de los siglos, pero eran gente como nosotros, con parecidos sentimientos a los nuestros, y con toda seguridad, con la esperanza puesta en que después de la muerte continúa la existencia de una forma distinta, ausente de angustia y libre de dolor. Una esperanza que se mantiene inalterable y hace de los cementerios lugares más propicios para la ternura que para el miedo. Un decorado que los vivos recorremos sin poder evitar el sentimiento opresivo de que tarde o temprano nos incorporaremos a él. Cualquiera de esas tumbas puede ser la nuestra, porque todos, absolutamente todos, tenemos una cita inexcusable con la muerte. Hoy o mañana, dentro de un siglo o dentro de una hora, siempre inoportuna y siempre puntual, la muerte nos espera. Unos llegarán a esa cita con 1000 proyectos pendientes por realizar. Otros, en cambio, lo harán con impaciencia, deseando dejar atrás una vida cargada de sufrimiento. Pero todos llegarán. Llegaremos. Por eso a todos nos importa saber si esa cita es el final definitivo, la caída en un sueño sin ensueños, o por el contrario es el principio de otra historia, de otra vida en la que de alguna forma diferente continuaremos existiendo sin perder la conciencia de nosotros mismos. Creo que merece la pena hablar de todo ello. Religiones, para todas ellas, desde las antiguas, cuyos ritos solo se conservan en forma fragmentada, hasta las que permanecen vigentes, la existencia de otra vida más allá de la muerte es incuestionable. Al fin y al cabo, las religiones han hecho de esa convicción su mercancía más rentable, su mejor medio de influencia entre las gentes. Según ellas, al otro lado espera el premio o el castigo, el goce de un paraíso eternamente placentero o el horrible infierno de atroces torturas, tan bestial e injusto como los dioses mismos que el hombre ha fabricado. De esa forma, la muerte es para muchos no sólo un trance angustioso por lo que tiene de viaje a lo desconocido, sino un motivo de espanto por el riesgo de tostarse eternamente. Quédense con su cielo y con su infierno los creyentes, que al fin y al cabo tienen ya el tema resuelto, y busquemos nosotros otros cauces más dignos para el hombre, aunque sea a costa de movernos entre la duda y la esperanza. La única posibilidad que tendríamos para estar seguros es que alguien de los que han muerto volviera a contarnos lo que hay al otro lado. Ya veremos luego si eso es posible. De momento, tenemos el testimonio de los que han estado casi muertos, de aquellos que, según su propia experiencia, se han encontrado en la frontera misma entre esta vida y la otra. En noviembre de 1975 se editaba un libro de curioso título, Vida después de la vida, en el que su autor, el doctor Raymond Moody, recogía las experiencias de centenares de personas que habían estado clínicamente muertas o en trance de muerte inminente. Hubo un éxito fulminante, e inmediatamente otros autores, en su mayoría médicos o psicólogos, publicaron nuevos libros recogiendo casos similares, todos ellos tendentes a demostrar que en esos estados cercanos a la muerte, la persona no sufre, sale de su propio cuerpo y entra en relación con amigos y parientes que están allí, en algún lugar entre ambas existencias para recibirle. En el libro de Moody y en otro casi simultáneo de la doctora Kubler-Ross,
llevaba también años investigando sobre el mismo tema, se recogían y analizaban las experiencias de centenares de personas que habían estado en esa frontera entre este mundo y el otro. Pero además del indudable mérito de ambas investigaciones, los libros sirvieron para que otras muchas personas que habían pasado por situaciones similares se atreviesen a contarlas, cosa que no habían hecho hasta entonces pensando que nadie iba a entenderles o a creerles. De una forma sintetizada, muy resumida, esa experiencia en los umbrales de la muerte puede resumirse así. Llegado el momento, ya sea súbitamente o tras una enfermedad, la persona siente un ruido desagradable. Ahora se encuentra fuera de su cuerpo físico, contemplándose a sí misma, como un angustiado espectador de su propia muerte. Y se ve proyectada por un largo y oscuro túnel al final del cual se ve la luz. Poco a poco se va acostumbrando a su nueva situación. Ya no siente inquietud, sino una total tranquilidad. En un momento determinado, se da cuenta de que hay otros. Son amigos y familiares que murieron hace tiempo y que parecen darle la bienvenida. Llega entonces su encuentro con un ser luminoso, una especie de espíritu superior lleno de energía y amor, ante el que hace una valoración de su propia vida, revisando los momentos más importantes. Sin embargo, no hay sensación alguna de juicio y mucho menos de miedo al castigo por sus faltas. Pasado ese trance, llega a una especie de barrera, de frontera definitiva. Sabe que si la cruza, no podrá ya volver. Quiere dar ese paso porque siente una paz y un bienestar como jamás había experimentado. Pero algo en su interior le dice que aún no es el momento y debe regresar al mundo de los vivos. Y sin saber cómo, se encuentra de nuevo en su cuerpo físico. Claro está que no todos los casos son iguales y hay matices que los diferencian. Es más, la mayoría de las personas que han sufrido esta experiencia lo han hecho de forma fragmentada, no completa, como esa secuencia ideal que les hemos mostrado hace unos instantes. También hay muchos que en esa situación de muerte clínica o durante un accidente no recuerdan absolutamente nada y ese tiempo ha sido como un paréntesis para ellos en el que no tuvieron conciencia alguna, algo parecido a lo que sucede bajo el efecto de la anestesia. La cuestión es, si ese tipo de experiencias relatadas por Moody, por Kubler-Ross y por tantos otros son demostrativas de que la muerte solo existe para el cuerpo y que otra parte de nosotros mismos, eso que llamamos espíritu o alma, sobrevive. Los escépticos, como es lógico, dicen que no, que esas vivencias son vivencias oníricas, una especie de ensueño fabricado por el inconsciente para hacer más suave el trance. Otros argumentan que son estados alucinatorios, debidos a la fabricación de endorfinas por el cerebro, que es algo habitual en los enfermos terminales. Son hipótesis más que discutibles, pero los que no necesitan discutirlas son los que han vivido esas situaciones. Para ellos no hay duda. Nunca estuvieron más lúcidos, más conscientes de todo lo que les sucedía. Y además coinciden en la inmensa sensación de bienestar, de paz que experimentaron y en el escaso o nulo deseo de volver que tuvieron durante ese trance. En lugares como este, las ruinas de un castillo, se puede hablar de ello. Parece un escenario adecuado para contar historias de fantasmas. A fuerza de literatura, asociamos ese tipo de apariciones a muros húmedos, a sombríos corredores. Sin embargo, los que han visto fantasmas, que no son pocos, lo han hecho en circunstancias normales, cuando menos lo esperaban y con frecuencia en su propia casa. Bueno, mi padre murió en el año 1982
en el mes de diciembre y murió en una casa del pueblo, en una casa de campo, después de tres meses y medio de enfermedad, de una enfermedad bastante dolorosa. Al final estuvo inconsciente durante prácticamente todo el tiempo. El verano siguiente yo fui a esa casa de campo y estaba durmiendo en mi habitación por la mañana. Era muy temprano, serían aproximadamente las 6:30, las 7 de la mañana. Nada más tumbarme en la cama, la gata se puso a los pies de la cama, cerré los ojos y de pronto vi a mi padre delante de mí. Le veía solamente desde las rodillas hasta la cabeza, es decir, las piernas y los pies no se los veía, pero lo vi con una nitidez total, pues como puede estar viendo a cualquiera de vosotros ahora mismo. Y de momento me sobresalté, no me asusté, no me entró miedo, lo que me dio es un auténtico sobresalto, me empezó a latir el corazón de una manera muy, muy fuerte y me dio muchísima alegría. Abrí los ojos porque me pensé bueno, que era una alucinación mía y mi padre seguía estando allí. Mi padre estaba más joven de lo que era cuando murió, bastante más joven. Estaba más claro de piel, mi padre era bastante moreno y tenía una cara luminosa, sonriente, pues como en sus mejores momentos y precisamente en los últimos años de su vida sonreía poco. Me quedé sobresaltada, claro, de ver que con los ojos abiertos también le veía y entonces le pregunté, pues fue una pregunta que me surgió absolutamente de dentro, fue ¿qué quieres, papá? Y mi padre me contestó, cederte el puesto. En ese momento empezaron a hacerse una especie de círculos de colores alrededor de mi padre, los círculos se fueron cerrando y la visión desapareció. La que hablaba es Juana Marín, una buena amiga a la que conozco bien y sobre cuyo testimonio no tengo la menor sombra de duda. Pero ¿cuántos de ustedes piensan lo mismo que yo? ¿Cuántos de ustedes lo han creído? Ese es el problema. He escuchado relatos similares en la boca de los protagonistas. Personas que han vivido una experiencia similar a la de Juana Marín, pero que nunca se atreverían a contarlo públicamente, como ha hecho ella, por miedo a no ser creídos o a despertar necios comentarios. Y es una pena, porque la mayoría de esas experiencias se refieren a apariciones que no provocan espanto, sino esperanza y ternura, a apariciones que no reflejan sufrimiento, sino una inmensa paz. Criaturas construidas con tan extraña sustancia que con frecuencia no son vistas por las personas presentes y sin embargo quedan recogidas en la película sensible de una cámara fotográfica, como estas que ahora estamos viendo, conocidas sin duda por muchos de ustedes. Fotografías tenidas por auténticas, en las que se ha descartado la doble exposición o la manipulación del negativo. Fotografías curiosas, inexplicables técnicamente. Algunas de ellas con personajes anónimos haciendo lo mismo que hicieron en vida, como si se tratara del fragmento de una vieja película que alguien proyectase por error. Otras impresionantes, como esta, tomada en septiembre de 1936 en una mansión inglesa célebre por la fama de su espectro, la dama parda de Reinhardt, al que muchos afirman haber visto y al que posiblemente estamos viendo ahora en esta fotografía. O esta otra, tomada en Australia en 1959 por un sacerdote, el reverendo Blance, en un bosque considerado tabú por los aborígenes. En cambio, esta nada tiene de dramática en apariencia. Fue tomada en marzo de 1959, en Ipswich, Inglaterra. Sin embargo, ese señor con gafas que parece sentado en el asiento posterior llevaba varios años muerto y enterrado cuando se hizo la fotografía. ¿Qué son? ¿De dónde proceden esas criaturas silenciosas y discretas a las que llamamos fantasmas?
Es posible que se trate de un fenómeno físico o psíquico cuyos mecanismos desconocemos, pero es posible también que sean lo que parecen ser, personas muertas que han encontrado una puerta entre este y el otro mundo. Tal vez porque ese presuntamente lejano otro mundo esté ahí mismo, muy cerca de nosotros, y sea relativamente fácil recorrer ese camino. Esa impresión da, porque en contra de lo que muchos piensan, los intentos de comunicarse con el mundo de los muertos son casi siempre fructíferos. A lo más, nos queda al final la duda de con quién nos hemos comunicado realmente. Una duda que para los espiritistas no existe. El espiritismo es un caudal de conocimientos que, provenientes del plano espiritual, han llegado hasta la humanidad a través de diferentes medios en todas partes del mundo. Entonces, este conocimiento filosófico, por así decir, o religioso, llega a convencer y a enaltecer al humano, al ser, y entonces le convierte en espíritu convencido. Pero, aparte de ello, existe el refrendo, por así decir, que nos da la ciencia, las investigaciones científicas, que van a descubrir pues los hechos, y los hechos atestiguan, vienen a confirmar lo que ya antes nos han dicho en la filosofía espírita. Por tanto, el espírita es un ser convencido completamente de la existencia del espíritu, puesto que él no duda de que él mismo es un espíritu encarnado que está aquí en la Tierra, pero al fin y al cabo es un espíritu, un ser inmortal y trascendente, que viene encarnando en la Tierra, anteriormente en otro mundo, durante sucesivas encarnaciones, vivencias, y esto es lo que la grandeza que se adquiere con el conocimiento de esta doctrina. Él es don Rafael González Molina, presidente de la Asociación y de la Federación Espírita Española. La sede está en el centro mismo de Madrid, en la Puerta del Sol número 14. Abierta a todo aquel que tenga interés por esa doctrina, porque el espiritismo no tiene nada de secreto o de oscuro. Al revés, es una organización abierta, deseosa de compartir con los demás ese mensaje de esperanza que, según ellos, reciben de los espíritus a través de los médiums. Una facultad del Centro Espírita, bien organizado, es dedicarse a desarrollar las facultades mediúnicas incipientes en personas que acuden molestas, puesto que contemplan cosas, que sienten ruidos, inclusive en sus casas, que tienen sueños anormales y que se ven así turbadas o perturbadas por entidades del más allá, que a lo mejor lo hacen con buena fe, puesto que la mayoría de las veces son espíritus familiares. Todo esto, la literatura espírita está llena de casos que no nos vamos a detener a enumerarlo. Lo que sí es cierto es que un centro espírita, una asociación espírita, tiene que dar mucha atención a los trabajos mediúnicos que se realizan en su seno, que deben de ser periódicos, ordenados y siempre con una finalidad, tratando de sacar, de extraer de las relaciones con los espíritus cosas convenientes para todos nosotros. Otros muchos, en cambio, buscan esa comunicación por sus propios medios, de una forma casi improvisada, sin otro escenario que su propia casa ni otro motivo que la simple curiosidad. Para ello recurren a un medio tan sencillo como la Ouija. ¿Hay alguien ahí? ¿Deseas hablar con alguno de nosotros? ¿Con quién? Ha escrito Nuria. ¿Quién eres?
La ouija, o el juego del vaso, como muchos lo llaman frívolamente, es una forma de espiritismo que apenas requiere mediunidad, pero espiritismo en definitiva. Aunque es cierto que algunos investigadores sostienen que se trata de un fenómeno paranormal, sin ninguna vinculación con lo trascendente, y que ese diálogo se establece con el propio inconsciente de los que están participando en la sesión. No digo que no sea así en ocasiones, pero mi experiencia es que las más de las veces esa explicación tan racional no sirve. Como saben bien los que hayan practicado la ouija a lo largo de los años, y como pueden saber ustedes en cuanto hayan acumulado el número suficiente de sesiones, en torno al tablero y sin más instrumento que el vaso, se producen a veces hechos desconcertantes, diálogos de un contenido difícilmente explicable con esas teorías, con esas hipótesis tan simplistas. Pero puesto que se trata de un sistema que está al alcance de casi todo el mundo, lo aconsejable es que aquellos que tengan interés en el tema lo practiquen, que lo hagan libres de prejuicios, sin hacer caso de los teóricos. Y al cabo del tiempo, aunque habrá muchas sesiones aburridas, habrá otras en las que tengan la sensación de que la ouija es lo que dicen que es, precisamente un método para entrar en comunicación con el otro mundo. Algo parecido puede decirse de las psicofonías, esas sorprendentes grabaciones que vienen realizándose desde junio de 1959. Presuntos productos de ventriloquía inconsciente, ondas espúreas, impresiones telequinéticas y otras lindezas por el estilo, pero en la realidad inexplicables técnicamente. Un magnetofón, una cinta virgen y mucha paciencia es lo único que se requiere para grabar psicofonías, aunque las más de las veces el resultado es muy pobre. Palabras apenas inteligibles o a lo sumo una frase de oscuro significado. Como sucede con la ouija, la mayoría de los que han obtenido psicofonías acaban por aburrirse. Pasada la primera expectación, los primeros sorprendentes resultados, el tema deja de interesarles. Sin embargo, algunos investigadores continuaron tenazmente su labor y fueron mejorando de una forma autodidacta sus equipos hasta conseguir resultados más óptimos, incluso un diálogo con esas misteriosas voces. Y lo curioso es que esas mismas voces, al parecer procedentes del mundo de los muertos, eran las que iban dando instrucciones a los investigadores para que mejoraran sus equipos y así fuese más fácil la comunicación. Y de esa colaboración entre el mundo de los muertos y el de los vivos ha surgido lo que yo me atrevería a calificar como el descubrimiento más importante de la historia del hombre en lo que se refiere a lo trascendente, ni más ni menos que la posibilidad de captar, de recoger las imágenes de esas personas muertas a través de un televisor. Desde 1985, y gracias al trabajo de investigadores como Schreiber o Koenig, el televisor se ha convertido aparentemente en un puente entre este y el otro mundo. Este hombre afable que ven en sus pantallas es el padre François Brune, durante una conferencia pronunciada en un congreso celebrado en Madrid. Es el autor de un libro titulado Los muertos nos hablan, e investigador y divulgador de la transcomunicación, una de las formas con que se denomina la técnica de grabar imágenes de personas fallecidas. Son estas que están viendo. No proceden de ninguna emisora de televisión, al menos de ninguna de este mundo. Los rostros que aparecen en las imágenes han sido identificados en su mayoría. Algunos son incluso tan conocidos como Raudive o Einstein, pero todos ellos llevaban varios años muertos
cuando se obtuvieron las grabaciones. Son los primeros éxitos de una técnica que ya muchos investigadores están utilizando en sus propios países. Generalmente se trata de imágenes estáticas, como simples fotografías, pero algunas están en movimiento y ya se ha conseguido que, además de las imágenes, se graben también las voces. Pero no teman que ese tipo de comunicación quede fuera de su alcance. Cualquiera de ustedes puede intentarlo en su propia casa si quiere, porque la técnica es muy simple. Solo se necesita un televisor y una cámara de vídeo doméstica. Es preciso sintonizar el televisor con una emisora que en ese momento no esté emitiendo, lo que les obligará a realizar la experiencia a altas horas de la noche. La cámara enfocada a la pantalla y puesta a grabar. Aparentemente solo estará grabando la nieve, esa serie de puntos luminosos que aparecen en la pantalla moviéndose con gran rapidez. Al cabo del tiempo que ustedes consideren oportuno, paren la cámara, extraigan la cinta, pónganla en su vídeo y vean los resultados. Es muy probable que al principio no se grabe otra cosa que lo que ustedes habían visto, que la nieve de la pantalla. Pero es posible que al cabo de un tiempo, si perseveran en ello, acaben obteniendo cosas muy diferentes. Como prueba de ello, les voy a mostrar fragmentos de una cinta grabada con este sistema. La obtuvo un grupo de investigadores, de jóvenes investigadores de Tenerife, dotados de más entusiasmo que de medios técnicos. Sin embargo, como verán ahora, los resultados son sorprendentes. Ese grupo ya se ha disuelto, pero en su día me dieron permiso para divulgar la cinta. Véanla ustedes. Como podrán ver, la nieve del televisor va adquiriendo forma en la grabación. Los puntos luminosos confluyen como si fueran ordenándose hasta terminar formando rostros. Caras enigmáticas, con dificultad inicialmente, estabilizándose después entre la sorpresa y el entusiasmo de los que en ese preciso momento realizaban la experiencia. La sombra, hay una sombra. ¿Pero tiene un gato, el cabrón? Si es verdad, tío, mira. ¿Qué cara, tío? Está en la cinta de nuestra noche, cuando dice que ve. Pero apareció una máscara. Bien, nuestro tiempo ha terminado. No puede afirmarse rotundamente que continúe la existencia después de la muerte o que sea posible la comunicación con el otro mundo. Pero como ustedes han visto en esta cinta, hay razones más que sobradas para plantearse tal posibilidad.